Sí, sí, sí. ¿Tú qué vives ahí también en Salines? No, que va, yo vivo en Sacabaneta, que está al lado de... ¿Sabes dónde está Marrachí? Sí, ¿sabes? Sí, ¿sabes? El Festival Park. Sí, sí. Bueno, no es que vaya al Festival Park, pero por aquí ya sí, sí, por ahí. Sí, 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 sí. ¿Y qué es? ¿La primera vez que vienes aquí y todo? Hace 2 años que vengo. ¿Sí? No, pero lo que sí es la primera vez es que en julio publiqué en Estados Unidos un libro en inglés. Sí, sí. Lo publiqué. Y ahora lo he traducido al español, lo he hecho al revés. O sea, bueno, es que mujer es americana y entonces si tenía errores me ayudaba y cosas así. Bueno. Entonces, ahora lo he hecho, o sea, lo lógico es haberlo escrito en español y luego pasarlo al inglés o al francés o a lo que, sí, que sea. No, pues yo lo escribí en inglés porque lo sentía en inglés, además he vivido desde años en Estados Unidos, etc. Bueno. Y ahora lo he traducido al español y está a punto de publicarse, creo que se publicará dentro de un, no sé, mes y medio o dos, porque esto nunca se sabe. ¿Cuál es el título del libro? El amante perpetuo. El amante perfecto. Es un libro romántico erótico. Cuéntame, en primer lugar, cuéntame cómo te llamas. Álvaro. ¿Álvaro qué? Perdona, Álvaro Marín. ¿Marín? Álvaro Marín. ¿Marín o Marín? Marín, Marín. Marín, Marín. Como el pueblo de Pontevedra. Sí, sí. Si conoces Marín. Marín, Marín, claro, ¿cómo no lo voy a conocer? Bueno, Marín, no hay mucho que ver en Marín, pero toda aquella zona es la península del Morrazo. Sí, sí, sí. ¿Dónde eres? Soy de Gijón. ¡Hombre! ¡Hombre! Lo más grande. La silla de King Kong. Sí, sí. El váter de King Kong, sí. El váter de King Kong le llaman, pero está muy bien, la verdad es que a mí me encanta Gijón. A mí me encanta Oviedo, ya sé que los podéis ver. No, no, no. No, no, Oviedo, sí, hombre, es precioso. El pueblo es precioso. Es otra historia, Oviedo, hombre. A mí me encanta Oviedo. No, pero se puede ver. Lo único que pasa con Oviedo es el fútbol. Pero es igual, somos asturianos todos. No, pero espera, háblame. Háblame, no quiero salir un poquitín, háblame un poco de tu libro. ¿Qué es el primero que escribiste ya, aunque sea en inglés? He escrito dos, porque claro, el libro español no es que sea una traducción literal, es la versión española, por así decirlo. Sí. Entonces el argumento en grandes rasgos es el mismo y... o sea, pero claro, es distinto, son dos libros distintos realmente, ¿no? Porque uno va a, como dicen, hay cosas, expresiones americanas que no se pueden traducir, son intraducibles, sí, sí, sí. Y expresiones españolas que son intraducibles también. Sí, también, también. Entonces, sí. El pensar, el escribir en inglés o el escribir en catalán o español, cada uno requiere su cosa, está clarísimo. En inglés no existe, o yo no la conozco, sí. No le busques 3 pies al gato, para poner un ejemplo, sí. O cosas así, ¿no? Sí, sí. Y entonces, es una historia, a mí me gusta mucho, pero los que la han leído les ha gustado. Es una historia romántica, es una historia de amor. Está escrita como si lo hubiera hecho yo, como si lo hubiera escrito una persona de 25 o 30 años. O sea que... ¿Pues qué tienes? Porque no, yo tengo 70. Pero lo escribí a los 69. Y aprovechando el año erótico, entonces, pues hay unas escenas eróticas, pero 7, 8, 10, 9, no sé, en el libro. Pero no son chabacanas, no hay palabrotas, no hay, ¿cómo diría yo? Palabras... Sí, soeces o algo que pueda hacer daño, ¿no? No hay situaciones, pues, sí. O sea, pues explica y hay sexo, pues sexo es el sexo y hay algunas escenas, pues incluso de sexo oral y cosas así. Pero bueno, pero eso es... Dime una cosa. Dime. ¿Es una experiencia propia es un fruto de la imaginación? No, la historia completa es todo, es totalmente... Es ficción, ¿no? Ficticia, sí. Las experiencias, pues así, pues no podría hablar de ellas, ¿no? Pero claro. Bueno, los sacerdotes hablan del matrimonio y no están casados. No, claro. No están casados. Por eso hablan también del matrimonio y quieren que todos nos casemos. Bueno, hay que decir que yo llevo 46 años y este año, si Dios quiere, a final de año hará 47 que estamos casados. Sí, sí, sí. Que es americana. Que es americana. Y es mucho, es guapísimo, ¿no? ¿Eh? Es guapísimo, ¿eh? Ah, esos son cientos de medallas. No, eso es suerte, ¿eh? Eso es suerte que los dos pues hemos congeniado y...
y no sé, vivimos muy bien juntos, o sea. Si te digo que llevo los mismos, con la misma. Te creo, hombre, sí, sí, porque sí. ¿Qué edad tienes tú ahora? Yo tengo 65. ¿Y llevas 60 y cuánto? 40. Llevo desde los 20. ¿Casado? 40, sí, va para los 20, sí, yo. Me adelantaste, yo pensé que me cansé joven, porque sí. Me casé a los 24. Yo a los 20, hice la primera comunión, yo. Ya de golpe. Y ella 17, sí. Los dos nos aprovechamos, vamos a hacer la primera. ¿Es asturiana? Sí, asturiana. Hombre, sí, lo más grande. Allí, tú sabes que hicieron una, no es por hacerte la pelota, pero es porque es un hecho que leí. Hicieron una encuesta, ¿quién eran los españoles más? Digamos más simpáticos, o que la gente encuentra más simpáticos, tal, tal. Y salieron los asturianos. Sí. Qué cosa que me extrañó. No por ellos, que me encantan, pero porque parece que los andaluces son más simpáticos. Sí, no, sí, sí. Pero quizás sea forma, más bullangueros, ¿no? El asturiano es un poco más serio. Sí. Pero los mejores son la gente encantadora. Oye, mira, te saco. Toma el pichín. No, todo lo veo de pichín. Pero háblame de ti. ¿Cómo nació la cosa para empezar a escribir? Siempre he querido escribir. Siempre he querido escribir y siempre he escrito. Siempre he escrito. Sí. Historias cortas y cosas de este tipo. Entonces, siempre dejaba. Entonces me jubilé a los 67 y entonces tardé un año en pensarlo. Es decir, yo cuando me acuesto por la noche, no todos, no siempre, ¿no? Pero casi siempre, pues voy escribiendo mentalmente. Sí, sí. Y entonces cuando me puse a escribir salió todo de carrerilla, ¿no? En cinco meses lo terminé, empecé y terminé el libro, o sea, sin parar. Tenía muchos errores, errores de ortografía, no porque el Word te los corrige. Sí, la rata la corrige. Pero sí, cosas de sintaxis, cosas que no están bien, pero el inglés, ¿tú conoces el inglés? Sí, ¿no? Bueno. Lo conoces un poco, entonces te puede cambiar todo, ¿eh? O sea, la preposición detrás del verbo cambia el sentido del verbo, sí, totalmente. Sí, sí. To go es ir, to go up es subir, to go down es bajar, o sea, que son los tres verbos, es ir, sí, el go. Y la llamé la preposición pertinente, ¿comprendes? Bueno, si quieres la historia, muy, es otra. ¿Tú vuelves, vienes por aquí a menudo o no? Llevo dos veces, ahí me sí, trae Pep. Sí. No, porque la próxima vez te traigo el resumen de esto del libro, si quieres. O sea, sí, pero háblame un poco, sí, generalmente, cómo te encontraste escribiendo. Es una historia de amor muy sencilla, hay tres mujeres en la vida en estos cinco años que transcurre la historia, son cinco años, ¿no? Y luego en distintas ciudades que además yo conozco, o sea, una es Palma, por supuesto, la otra es Madrid, la otra es Nueva York y la otra es Estocolmo. Todas ellas las conozco y todas ellas pues tienen un encanto para mí especial y por eso lo he puesto allí, ¿no? Y entonces... Mira qué color tiene... Sí, qué color más fuerte, ¿no? Más amarillo. Muy amarillo, ¿no? Es un color muy bonito.